Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a la Tertulia Verdolaga. Hoy estamos en la discoteca Ottawa en el municipio de Bello con un gran invitado, con alguien muy especial y muy querido para la hinchada de Atlético Nacional, un gran representante del equipo verde con quien vamos a tener una gran charla en la noche de hoy. Primero voy a saludar a mis compañeros. Don Potter Ríos, bienvenido a la Tertulia Verdolaga. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Arlen. Muchas gracias a la discoteca Ottawa, a todos sus empleados, sus trabajadores. Y muchas gracias a ustedes, los hinchas de Atlético Nacional, que en este momento están acá, que nos acompañan, que vienen a ver a este señor, que es el segundo goleador en la historia. Más de 105 goles, más o menos, Leo. 107, 108 goles. Don Arlen Pavón, bienvenido a la Tertulia Verdolaga. Hola, Leo, cordial saludo para vos, para Pote, para la Turbina Trelles y sobre todo para toda la gente que está acá acompañándonos, la bella hincha de Atlético Nacional, y que espero que esta noche disfruten bastante de las anécdotas de uno de nuestros goleadores históricos, la Pantera Trelles, el papá de los pollitos. Sí, señor, y quiero que todos los que están aquí le den un gran aplauso a don Jairo Trelles, la Turbina. Turbina, bienvenido a la Tertulia Verdolaga. ¡Qué emoción! Esta hinchada es suya, Trelles. En primer lugar, darle gracias a Dios por estar acá. Y bueno, siempre contento de ver esta hincha verdolaga que cada vez crece más. Por ahí los inicios de mi carrera, bueno, en la inferiores de Nacional. Fui creo que de los pocos que alcanzó a jugar todo el proceso de lo que son divisiones menores hasta llegar al primer equipo. Pero nunca, pues, nunca me imaginé que estaba el equipo, uno de los equipos que hace y la verdad que para mí es un honor cada vez que me invitan a un programa, a una tertulia, con el equipo de Verdolaga, con el equipo de mis amores. Turbina, ¿qué siente usted cada vez que le demuestran ese cariño a los hinchas de Nacional? La verdad que contento, la verdad que muy contento y siempre yo eso. Siempre he dicho, la verdad que esto en la época de nosotros, esto no lo existía, la verdad. Íbamos en pronto a Pereira, a Bogotá, y éramos minoría, Yo cada vez que voy al estadio ya como hincha, digo la verdad que los pelos se me ponen de punta porque la verdad que me llena de mucha alegría saber que milité a uno de los equipos más grandes que tiene el fútbol colombiano. Bueno, y hay otra cosa, y en esto quiero ser muy claro, y es que ustedes ven la que tenemos acá. Tenemos una réplica muy hermosa de nuestra Copa Libertadores, y ahora que está como tan en boga el tema, creo que somos de los pocos que podemos tener una copa acá, que hay muchos que dicen que es muy fácil ganarla, ¿no? Que es muy fácil obtenerla, que eso la gana cualquier club, que eso contra Independiente del Valle, eso es facilísimo. Pues yo quiero ver si la Tertulia Junior tiene una de estas acá. La tenemos nosotros, es hermosísima y no solo tenemos una, tenemos dos. ¿Ok? Y creo que uno de los artífices de la primera está aquí sentado a mi derecha y es un honor. Y ahoritica, cuando termine el programa, que ustedes van a ver el día lunes, se van a poder tomar una foto con esa gran copa que tenemos ahí. Y es un honor porque muy pocos humanos pueden hacerlo. Pote, preguntémosle a John Jairo si es tan fácil conseguir esa copa. ¿A ustedes se la regalaron? ¿Fue así de fácil, Jota? Si es tan serio que nos la compraron, que no sé qué. Pues hablando vulgarmente, como decimos los turbeños, los babosos son de millonarios porque como no pudieron ganar. ¿Sabes? Por ahí empieza el proceso de los puros criollos, ¿no? Y los puros criollos, nadie da un peso por los puros criollos. Y tengo una anécdota donde decían que nosotros éramos la comida de los ricos, la comida de los millonarios. Y estando en el campín, cuando la gambeta nos hace el gol, a mí se me salieron las lágrimas. Decía, pucha, ¿por qué? Porque ya nos habían dicho que si nosotros perdíamos ese partido, no íbamos a la Selección Colombia, y nosotros éramos la base de la Selección Colombia. Mire,
mire, don Jairo, precisamente ahí le tenemos ese partido. ¿Y ustedes iban para Selección Colombia? Sí, éramos la base de la Selección Colombia y simplemente me quedé callado. La gambeta nos hace el gol. Ya cuando yo hago el gol, yo le dije a Alessi, Alessi, se les avinagró la comida a los ricos. Entonces cuando ya llegamos al camerino, que ah, vos sos loco, weón, y no. Y ya me revientan por acá el ojo. Y toda que la sangre, uy, como que te hierve y eso empezó el partido. Mejor dicho, se putió el partido. Entonces por allá en una esquina yo veo al Palomo que lo está marcando Gamero. Y le digo, hey Palomo, vos tan grande y te vas a pegar de ese chiquitico. Y me dice, era muy asadito usted que. Yo miraba para todos los lados y apenas me dio el botado, como decimos por ahí en la calle, le pegué su puño. ¡Pah! El man se cayó y yo lo paraba. Parate, cagó. Y tal, lo azoté. Cuando lo azoté, el man me salió correteando. Yo salí, me paré al lado donde el árbitro para que él me pegara. El man no me pegó. Y Pimentel me miraba y nos decía, no, él fue, expulsalo, que él fue. Roja para la Pantera. Yo decía, pucha, pero faltaban 5 minutos para terminar el partido. Yo venía caminando con toda esa parsimonia. Todos esos manes se vinieron encima. Antes de salir a la cancha, de la cancha, yo me paré en la línea y se me vinieron todos. Goicochea, la gambeta, Iguarán. El árbitro me estaba rodeando y todos me manoteaban. Ah, yo vi a Goicochea y también llévatela. ¡Pah! Se la metí a Goicochea. El partido se putió el partido, la gambeta empezó a pelear, lo expulsaron y bueno, y logramos ganar ese partido, uno de los partidos históricos, pienso que para nosotros en ese momento ahí está algo fue muy importante haber ganado ese partido porque era el orgullo paisa, el orgullo antioqueño, por todo lo que se había hablado, por todo. Gol, Jota. Golazo. Pero, ¿saben qué? Hay una cosa que Jota no ha contado y es que en la casa de él sufrió mucho alguien en ese partido. Porque resulta que el papá de aquí, el amigo Trelles, es hincha de Millonarios. Pregúntenle. Imagínate, en aquellos tiempos en Urabá, pues éramos minoría. Bueno. Después de que le hago el gol a Millonario. Pero venga, no se me adelante un momento y ahí me gustaría, porque aquí hay muchachos muy jóvenes que no disfrutaron de ese triunfo épico. Y brevemente, para hacer el contexto, en esa Copa Libertadores, Arlen y Leo, sobre todo Arlen y yo. No me tocó. Yo considero que hay dos batallas épicas que nos llevaron al camino de la Libertadores. Tres, diría yo. Una, la que se cumple hoy, hace 30 años, que es cuando enfrentamos a Racing allá en Argentina. Y Racing era un equipo, una banda brava, ¿o no, JJ? La del Gordo Cabaña. Sí, era uno de los equipos fuertes de Sudamérica, pero ellos siempre menospreciando los puros criollos. Éramos un equipo joven, pero un equipo con grandes talentos. Y que bueno, no nos arrugamos en ninguna cancha donde fuimos a jugar. Le mostramos a los brasileros, a los argentinos, a los ecuatorianos, a los mismos equipos colombianos, ¿de qué estábamos hechos? Era una nueva sangre que salía con un arquero como René, con un equipo enchufado. Definitivamente, ese era el año para nosotros. Y en ese partido hace 30 años, Leo, como un paréntesis acá. Sí, no existía. Lo que pasa es que esta barra me representa. ¿Por qué? Usted representa esa barra más bien. La barra del gordo. Muy bien, hombre, Leo. Más bien usted representa esa barra, Leo. Muchas gracias a los muchachos de Cabañas del Gordo, muy amable. Ahora vamos a saludar a los demás barristas que nos están acompañando el día de hoy. Ese partido contra Racing, al minuto 64, si no me falla la memoria, nos hace el gol Racing y nos lo contó Pacho Maturana en la tertulia. Le voy a refrescar la memoria. Todo el mundo quería que metan otro delantero y Pacho Maturana mete un volante de marca como Felipe Pipe Pérez, que en paz descanse. Y en un desborde de Níver Arboleda que le hace un túnel a su marcador, manda el centro y es el empate de Nacional y nos fuimos a jugar los cuartos contra Millonarios.
Creo que ese partido se perdió 2-1, Pote, si no estoy mal. Sí, se iba perdiendo 2-1. Se iba perdiendo 2-0 cuando hacen el cambio y entran a Pipe Pérez. Y lo que nos explicaba Maturana es que lo que se necesitaba era tenencia del balón para poder llevarlo allá. Luego enfrentamos a Millonarios y ahora sí quiero hablar de esa batalla. Porque ahora usted arrancó contándola para calentar el ambiente, que me encantó. Usted de verdad es un hombre muy sagaz y ahora que anda tan activo en redes y con esa cuenta de Twitter que nos encanta tanto, hombre, ¿quién se la maneja? ¿Usted la maneja? Sí, sí, trato de manejar, sino que todo se despierta un día que yo estaba, inclusive para la segunda Copa Libertadores, yo estoy en el estadio. Entonces, Vanemera empezó a hablar mucho por las redes y dijo que en Turbo lo que habían era una mano de gallina, que no pasaba nada, que bueno. Entonces mi esposa me dice, y eso que yo no te he contado nada, ¿cómo así ese man está hablando tanto? Ah, entonces yo primero le escribí y le dije, te sigue doliendo el 89. Casi, casi. La y ahí se prendió todo. Entonces, por ejemplo, cuando llega el primer partido, que eran dos partidos, uno acá en el Atanasio, otro en Bogotá, Pimentel dice, no, a ese equipo una manada de cagones, les vamos a ganar. El primer partido le ganamos 1-0. Ellos tenían tanta soberbia que dijeron, un 1-0 lo remontamos y allá los eliminamos. Allá les empatamos, los eliminamos, mejor dicho. Cada que me ven, bueno, siguen sufriendo, no sé hasta cuándo. Bueno, y precisamente en ese partido, en un ambiente fuerte, un campín lleno, no hay que negar también una cosa, y es que Millonarios también tenía un equipazo. Pues hay una, era la base de la selección Colombia, se dividía entre Nacional y Millonarios en ese momento, ¿no, Turbina? Sí, sí, ellos tenían un buen equipo, tenían todo, era un equipo de experiencia, nosotros éramos un equipo que iba creciendo, pero que tenía, pues lo que no contaban ellos es que teníamos muy buenos jugadores y que éramos la nueva sangre de fútbol colombiano. Exacto, y ellos inician ganando, si no estoy mal, y necesitábamos hacer un gol para poder clasificar. Descríbanos aquí a todos los televidentes de la tertulia verdolaga, a las nuevas generaciones, a esos muchachos, aquí estoy viendo unos muy jóvenes de verdad, menos Andrés, el de aquel 54, que es más viejo que Arlen. Entonces, cuéntenos cómo fue exactamente esa jugada, cómo se la define usted a Goicochea, quién le hace el pase, por favor, para que lo entienda casi un minuto a minuto. Bueno, con la Rana siempre teníamos una jugada. ¿La Rana René? Sí, sí, la Rana René siempre me decía, Jota, no te vengas a defender acá, te haces una esquina y tú sabes que Millonario se nos vino encima. Entonces yo me abría una punta, ya René me logró sacar el balón largo y de ahí nació la jugada. Empecé a driblar. Cuando llego al arco, que Goicochea me tiene al frente, que es muy buen arquero, él piensa que me da todo el ángulo, o sea, la mano izquierda de él, pensando que lo va a patear a ese sector. Entonces, yo sin mirar, medio cacheteé el balón y entonces ahí le hice el gol. ¿Con pierna? Pierna izquierda. ¿Con zurda? Sí, con zurda, claro. Y ese gol nos catapultó a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Vea, el gol que ahí lo estaban viendo, muchachos. Ahí sale Goicochea a pegarle a Trelles. Sí. Si lo podemos poner en una sola pantalla, si son tan amables. Lo que pasa es que usted está diciendo que es que aquí hay mucho joven. Cierto, lo que pasa es que esos goles o esas imágenes son exclusivas nuestras y son de nuestros dos camarógrafos que están aquí hoy, don Beto, mi primo que estaba Beto, mi primo que está ahí, y Sergio Río, les pido un aplauso para ellos, camarógrafos de toda la vida en Atlético Nacional. Y ahí va el gol, si no estoy mal, el gol ahí va. Ahí está el gol que hizo la Turbina que nos acaba de describir. Miremos la celebración un momentico, Leo, un enganche a Wilman Conde. Dale, no, venga, Turbina, yo sí quiero saber qué pasó después del partido. Es decir, es que mire, ahí empezó cuando usted lo corretea a Goicochea, lo corretea a todo el mundo. ¿Cuál fue ese ambiente después del partido? Es decir, el traslado de ustedes del campín al hotel, en el aeropuerto, ese postpartido, ¿cómo lo vivieron en Bogotá? Ustedes se quedaban en Hotel Hilton, ¿no? Sí, estábamos en el Hotel Hilton, no, me decían de todo. Salimos en tanqueta del campín, llegamos al aeropuerto y me decían de todo. Pero cuando llegamos al aeropuerto, era todo Antioquia feliz. La verdad que fue menos mi papá. Y les cuento otra anécdota. Entonces, los hinchas de Nacional
ese día hicieron en Turbo un entierro simbólico. Pintaron un ataúd de azul y blanco, lo recorrieron por todo el pueblo y lo fueron a enterrar a la casa de mi mamá. Esa nunca, esa bueno, es excelente. No, qué buena no salió. Bueno, entonces, ¿qué dijo el viejo? ¿Qué dijo el viejo ante ese entierro? Pues mi papá aburrido porque todos mis tíos le decían, ¿qué va a hacer con ese muchacho? Usted salió rebelde. Y cas, ¿sabes qué, compadre? Vea, cría cuervo y te sacarán los ojos. De mala lo eliminamos. Pero bueno. No sé si quiere que hablemos ahora de esa semifinal contra Danubio. No tanto el partido en Uruguay, sino el partido en el Atanasio. Uno de los mejores partidos jugados por Atlético Nacional en toda su historia. Y de verdad que no estamos diciendo mentiras. De pronto Jairo de Oriente Verde, que estuvo en el estadio ese día, que está ahí de la barra Oriente Verde. Jairo, gracias por venir, hermano, de Oriental. Fue un 6-0 y Nacional literalmente fue una aplanadora, del minuto 0 al minuto 90. El Atanasio en esa época era un mar de banderas. Y si nos puede contar un poco de ese partido, John Jairo, si es tan amable. No, ese partido para mí fue, el comienzo fue muy duro porque en la tribuna sabíamos que el Danubio, los equipos más jóvenes de la Copa Libertadores éramos el Danubio y Nacional. Éramos la revelación de la Copa Libertadores. Pero nadie contaba con que el Palomo ese ya se iba a enchufar, de que el equipo iba a estar brillante. La verdad que fue perfecto, fue el mejor partido de la Copa. ¿Cómo era el Palomo? Palomo era un tipo extrovertido, era un tipo tranquilo, un poco rebelde. Cuando no quería jugar, los centros del Palomo, a ver de cuenta, eso era un cohete, te los mandaba con rabia. Esos centros, había que meter la cabeza y ese balón entraba solo. Bueno, ¿con quién compartía usted concentración en esa Libertadores? En la Libertadores compartí habitación con él, a veces con René, con el Didi Valderrama, que también estaba ahí, y con Níver Arboleda. Níver Arboleda también, que en paz descanse. Arlene, ¿qué le quiere preguntar? No, yo no le voy a preguntar nada, porque todo el día le pregunté y todo el día me informó. Es que queremos contarle que Arlene fue el que lo recogió en el aeropuerto, el que lo ha... Ese es el problema, como estuvo todo el día con la turbina don Arlene, entonces ya viene acá... Y no le pregunta nada, no, pregúntele de lo que le pregunta. Leo, hagamos algo muy al estilo nuestro algo. De la tertulia verdolaga, si quiere. No, mira, pues te voy a decir algo. Trelles es uno de los jugadores más jóvenes en debutar con Nacional, si no estoy mal. No recuerdo de pronto a alguien que haya saltado tan rápido o tan joven con la plantilla profesional. Y hay una cosa con John Jairo, y es que cuando Nacional jugó contra América... ¿Recuerdan el famoso partido aquel donde Humberto Sierra y Galeano botan los penaltis? Contra Falcioni. Jota ya era un jugador destacado, pero a él no lo dejan cobrar el penalti. Y le pegaba bien, pero Maturana decía dos cosas. Una, que estaba muy pelado. Y la otra, que no quería un goleador que fuera goleador haciendo penaltis. Sí, el profe era muy charro. Casi todos los penaltis me los hacían a mí. Y no me dejaba patear un penalti. Entonces, decía, no, profe, así no. Entonces, viene el partido contra el América. Yo le digo, ¿cómo está Jota? Y yo, profe, estoy bien para patear un penalti. No, pero es que vos no vas a patear penalti. Y justo hay dos penaltis ese día. Bueno, vamos a darle la confianza a Humberto Sierra, que es el de experiencia. Lo botó. Profe, yo pateo. Si, viene el siguiente penalti. Lo cobra Galeano. Lo botó. Vea, ese ya nos dejaron con los crepos hechos. La América aquí nos eliminó. Fue un día muy triste para nosotros porque teníamos toda la fiesta armada, rumba con el Gran Combo ese día, teníamos todo. La fiesta se le hicieron los de la América ese día. Venga, Turbina, usted definitivamente es un hombre que puede que sea el de los que tenga más anécdotas, porque usted siempre ha sido un tipo alegre, que le pone ese picante a las concentraciones.
¿qué es lo que más recuerda de esas concentraciones en Atlético Nacional? Que usted pueda decir que hoy le haga falta. No, éramos una familia, era un equipo, era de cuenta la Copa Libertadores, eran 40 locos que yo digo, yo no sé cómo Pacho y Bolillo nos controlaban, pero al mismo tiempo éramos un equipo disciplinado. Y recuerdo mucho las concentraciones. Lo máximo que me acuerdo es que veníamos bajando de Llano Grande los días viernes y Luis Carlos Perea de la parte de atrás decía, el cuerpo sabe que hoy es viernes. Entonces Bolívar decía, hoy los voy a concentrar. Y nos concentraban desde el viernes. O sea, abrían la boca, convocaban fiesta y convocaban era la concentración. Claro, y no, y en esa época muy difícil para uno salir, para uno divertirse, pero bueno. Bueno, vamos llamando, muchachos. ¿Quiénes quieren preguntarle algo a la turbina? O que quieran hablar de su barra también, bienvenidos acá. El micrófono es de ustedes, muchachos. Para que se vayan acercando acá. El combo de pancitos, el zorro si quiere bajar. Ah, verdad, la gente que está en el segundo piso también. Bienvenidos. Yo quería hacer un contexto. Muchas veces dentro del marco de la Selección Colombia de lo que fue Trelles. Trelles hace parte de una selección del año 1985, suramericano juvenil, si no estoy mal. Esa selección cambió la historia del fútbol colombiano. ¿Por qué? Porque éramos la cenicienta de Suramérica. Todo el mundo nos paseaba, nos goleaba y la selección juvenil la asume el antioqueño Luis Alfonso Marroquín. Con un combo impresionante que nace desde René Guita, estaba Jorge Ambuila, estaba Calidad Núñez, estaba John Jairo Trelles, John Edison Castaño, Robeiro Moreno. Ese equipo arranca, no, Robeiro Hurtado. No, Pepe Romero. Pepe Robeiro Hurtado. Ese equipo arrancas con la Selección Antioquia, base de Selección Antioquia juvenil, y si no estoy mal, Trelles estaba una categoría antes. Yo creo que era el más joven de este equipo J. Ah, no, sí, era de la prejuvenil, me pasaron a la juvenil y después esa selección Antioquia juvenil fue la base de la Selección Colombia. Contando una anécdota, fuimos a Paraguay y la Selección Colombia no tenía ni uniforme, o sea, ni para entrenamiento. Éramos un desastre. Sí, desastre, ni patrocinio, teníamos camiseta, patrocinio, tapita, pues. Y Refri Juli se aparecía por allí. Y nosotros viendo a Brasil, Argentina, Chile, todos con camisetica por dentro, camisa de presentación, todo. El profesor Luis Alfonso Marroquín nos compró unas camisetas de presentación de su plata. Cuando llegamos al hotel, los de la Federación Colombiana le entregaron un dinero que eran nuestros viáticos, porque igual eran 5 partidos y que ellos asumían que nos iban a eliminar. La cosa no pasó así. La anécdota más grande es estar Colombia clasificado al Mundial y Argentina y Brasil peleando por un cupo. Eso para nosotros fue algo histórico. Exactamente, era un equipo impresionante. Tenemos aquí a un hincha que le quiere preguntar algo. ¿Cuál es su nombre? Espérese que este micrófono me alcance por acá. Aquí en la tertulia nos permitimos hacer estas cosas, pues, porque esto es, ante todo, es familia. Enredanos en el cable. Me presenta el combo de los pancitos. John Jairo, saliendo del fútbol, porque yo sé que vos tenés una pasión que compartimos además, y yo creo que Alex también la comparte con nosotros. Para vos, ¿qué significa Bob Marley? ¿Qué significa Peter Tosh? No, para mí mucho, o sea, yo viajé de Colombia a Suiza, y tú sabes que tú estás como descubriendo qué te gusta, qué no te gusta. Y yo veía en los rastas, veía personas rebeldes. Y yo asumía que yo era eso. Yo usaba el cabello, se llama, no sé si han visto, pero se llama curly. Es el cabello como rizado. Entonces yo un día fui a la peluquería y les dije, yo quiero que me cortes el cabello porque lo quiero dejar crecer natural. Así al estilo Bob, Peter. Ellos fueron la inspiración dentro de la música, pero a ellos los inspiró Etiopía, que es donde nace la cultura Rastafari, y en ellos yo encontré en la música y mi inspiración para el fútbol. Entonces, cuando yo hacía un gol, eso era lo que trataba de hacer en la cancha. Muchas gracias. Usted es el popular zorro, ¿sí o no? Sí, señor. De pancitos laureles. Muchas gracias, hombre zorro, por venir aquí
a la discoteca, Otavo. Espere, vuelve, me acomodo de nuevo, Leo. Agradecido con el Zorro. El Zorro hace 5 años, cuando se cumplieron los 25 años de celebrar esta copa, tuvimos la oportunidad de hacer el evento con casi toda la plantilla campeona de Nacional de la Copa Libertadores. Estuvimos con el Zorro, que en la rondalla, organizado por Nacional Espacio, en ese evento. Totalmente. Ese evento. Totalmente. Yo quiero seguir saludando amigos, gente que está acá. Me permite un saludito. Claro, hombre. A un cantante de música popular bastante famoso. ¿Dónde que está? Acaba de llegar y nos honra con su presencia, Jesse Uribe. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Leo, pero yo le iba a empezar a dar saludos a las barras. Aquí a mi derecha está la más barra también de Oriental, la más barra haciendo presencia, es una barra aquí de Bello también. Bienvenidos. No sé, los muchachos de acá, ¿dónde están los Infaltables? ¿Dónde está el resto de los muchachos por allá? La barra Los Infaltables. ¿Dónde? Venga acá, venga, suba. Venga, suba. Que los muchachos de Los Roños. Los Roños, los Ñerbos, camiseta de Iron Maiden maravillosa, bienvenido, hermano. Los muchachos de Los del Sur Bello. Los muchachos de Los del Sur Bello. El Carmelo. ¿Ah? Los el Carmelo, Carmelo, que creo que trajeron trapos y lo quieren subir, bienvenidos. Está la barra Aquel 54, también de Oriental, la barra Oriente Verde, la barra Puerto Berrío, no sé si alcanzó a venir. Está... no sé qué otra barra hay por allí. En todo caso, nos llenó esto de hinchas de Atlético Nacional, que de verdad, por acá por el segundo tiempo, la barra libre. Ay, mira, ahí ya está cumpliendo. ¿Quién está de cumpleaños por allá? Está de cumpleaños alguien. Felicitaciones por su cumpleaños. Está cumpliendo años. Porque no olvidemos que ante todo estamos en una gran discoteca que es mítica aquí en el municipio de Bello. John Jairo, yo le quería preguntar, ¿usted prefiere que le digan Pantera o Turbina? ¿Y de dónde nacen los dos apodos? Bueno, la Pantera, estando en la selección Antioquia, ya que tenemos un periodista famoso acá, como era el Paisita Munera Isma. Y bueno, llegó el día de la foto de la selección Antioquia. A todos nos filaron pues para tomar la foto. Entonces el papá, o sea, James Rodríguez, viene y me dice, vea, el único que le salió la camiseta con una Pantera, huevo, huevo. Entonces me dice, si haces gol, te vamos a decir la Pantera. Le íbamos ganando al Quindío 6-0. La Pantera, nada que hacía gol. El número 7 lo hice yo, la Pantera. Desde ahí me llaman la Pantera. ¿Y Turbina? Y Turbina, bueno, por Turbo y por ese famoso gol que le hice a Uruguay en la selección Colombia en ese sub-20 también. ¿Recuerda, John Jairo, cuántos goles alcanzó a hacer con Selección Colombia? Pues contando todas las selecciones, sí, aproximadamente por unos 27 goles más o menos. Unos 27 goles en selección no, sí, es despreciable. Hay otra anécdota. Hay una cosa muy curiosa de John Jairo, y es que es el hombre que salió en los álbumes de los mundiales, pero no fue. A eso iba. En 2 álbumes de Panini salió John Jairo Trelles, en el de Italia 90 y en el de Estados Unidos 94. Y no lo llevaron. ¿Qué pasó? No lo llevaron. Bueno, tú sabes que siempre eso que pasa. En una estaba en Suiza. Entonces, dicen que pronto me negué a ir a la selección Colombia y, bueno, eso nunca pasó. Bueno, faltando días, o sea, yo soy en el sur y me dicen, al día siguiente viajas a Milano. Entonces, quedamos campeones. Yo soy convencido que voy a viajar a Milano el día siguiente. Cuando me dice el técnico, no, te sacaron de la lista de Italia. Ah, bueno, listo. Yo no creía, llamo a mi hermano, me dice, ¿te sacaron? Bueno, listo, ¿qué hago yo ahora para Colombia? Me compré un ticket así a lo loco y me fui para Aruba. ¿Aruba? Sí, me fui para Aruba, sí, para mis vacaciones. Estando en Aruba, tú sabes que mundial es mundial, pasaba por todas partes, yo veía televisión, veía mundial. Ay, me voy a regresar para Colombia, mejor me regresé. A ver cómo pasaba ese trago amargo. Después lo pasé, regresé del sur y regresé a Nacional. Me acuerdo lo que dije, empezamos de cero. Ese año fui botín de oro, mejor jugador de Colombia. Y ahora la incógnita, si yo quería regresar a la Selección Colombia. Yo dije, nunca me negué a la Selección Colombia. Entonces, vuelve el proyecto para USA 94, ya sea en el 92-93. Y me voy a Boca. Cuando estoy en Boca, íbamos a jugar un partido contra el Real Madrid en España,
Pacho Maturana le dice a Menotti, tienes uno de los mejores jugadores que tengo en Colombia. Entonces, cuando venimos de regreso en el avión, Menotti me dice, qué tan raro que Pacho me dice que tengo uno de los mejores jugadores de Colombia y te acaba de borrar de la lista para USA 94. Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, son dos borradas por parte de Pacho, pero cero resentimiento, supongo. Una amistad y una... ¿Se conserva o no? Sí, sí, no hay resentimiento. Igual ya lo que pasó, pasó. No hay resentimiento. Igual, para mí lo más importante es que cada año nos reencontramos, porque Nacional es una familia, como siempre lo dijimos. Y siempre nos encontramos y podemos charlar tranquilamente. Hay una cosa, jugó en Boca, jugó en el Young Boys de Suiza, jugó contra el Real Madrid, lo dirigió Menotti, pues que a uno lo dirija Menotti. A eso, Pote. Yo siento que para mí que me dirija Menotti es como me dirigieras a Jesucristo, la verdad. Pero mira lo que cuenta John Jairo sobre Menotti. ¿Cómo entrenaba Menotti ese Boca? ¿Cuál era la indumentaria de Menotti, del Blanco? Una anécdota de Menotti. Nacional juega un partido de Supercopa contra el Estudiantes de La Plata. Entonces Menotti se está viendo el partido. Y el presidente Nacional lo invitó el partido de regreso acá. Entonces Menotti le dijo, me quiero llevar al Flaco. O sea, el Flaco era, que en paz descanse, el difunto Andrés. Me llevo al Flaco y a ese otro zurdo. Me los quiero llevar para Boca como sea. O sea, pare un momento. Freno de mano. O sea, que Andrés Escobar estuvo cerca de jugar en Boca. Sí, es que él y yo eran los que íbamos para Boca. Entonces, por él, entonces, como él tenía algo pendiente que era para el Milan de Italia, entonces paró un poquito y entonces se llevaron a otro jugador. Pero la anécdota más bacana es que cuando llegaba el verano en Argentina, yo veía que Menotti salía sin camisa y con una pantaloneta de Atlético Nacional entrenando en Boca. Ya me parecía muy chistoso con la pantaloneta Nacional entrenando en Boca. Hermosísimo, total, me parece total, eso, la verdad. Incluso, para los que nos encanta el estilo de Menotti también, hombre, pues, me parece una gran anécdota. Jota me contaba ahorita también de que cuando estaba allá en Boca, América lo pretendió. ¿América de Cali? América de Cali. En esos entonces América compraba lo que le daba la gana, cualquier cosa. Y... Ah, sí, fue muy chistoso. Los de la América fueron, querían para que jugara la Copa Libertadores con ellos. Y sabes que la América tenía mucha plata, estaban los Rodríguez. Entonces yo le dije, la verdad, no me interesa la América. Ah, ¿que por qué? Si es por plata, yo, la verdad que no. Si yo regreso a Colombia, es a jugar a Nacional o si no me quedo acá. Bueno, y eso nos da pie. Eso no es un protagonista. O pegámosle a Leo, que es nuestro moderador, para hablar de la siguiente etapa de Trelles en Nacional. Llega usted ahí sí ya con el pelo completamente ya... Rastafari. No, cuando me fui para Suiza es que vine así. Entonces, lo más chistoso era que un día, tú sabes que Bolillo y Pacho estaban mandando a peluquear a todos. A Chicho le mandaron a cortar esa colita que tenía. Entonces, Bolillo, todos los muchachos dijeron, no, pero está René y está Jota. No, esos manes déjenlos quietos, esos manes la gente ya los conoce así. Pero nos iban a mandar a cortar el cabello. Esa segunda etapa con Nacional, ¿cómo se da ese regreso? No fue tan exitosa, era un Nacional que no andaba muy bien. ¿Cómo le fue en ese momento? Bueno, me traen porque el equipo no tenía gol. El equipo no tenía gol, necesitábamos jugar la Supercopa y arrancamos la Supercopa bien. Arranca haciendo goles en Supercopa, contra el Santo, contra Estudiante. Después, en la segunda instancia, nos eliminaron. Y de pronto era un poco... De pronto me salía de los precios de Nacional en ese momento, porque estaba en Boca. Y empecé a tener un poquito como dificultad con el técnico en el momento. Pero más sin embargo me fui y era el goleador, y seguía siendo el goleador de Nacional. Él ahora me contó cómo vivió nuestro título del 2016 de la Copa Libertadores. La turbina estaba en Occidental como cualquiera de los hinchas y estaba al lado del Corocoro Perea. ¿Cómo celebró usted y cómo vivió? Y cuénteme la anécdota, de verdad, aquí en la tertulia no hay censura, tranquilo, lo puede contar sin problema. ¿Cómo fue que pirateó esas cervezas dentro del Atanasio? Cervezas, pero con licor. ¿Cuántas se tomó? ¿Por qué?
y luego salió a pie del Atanasio, ¿y qué fue lo que le pasó? No, no, en pleno partido yo le iba a Perea y Perea, faltan 5 minutos y ese equipo está atacando mucho, no, vos estás sentado, huevón. No, parémonos, huevón, nos para, yo me paré. Y yo miro uno de los chicos que está atendiendo en la puerta, le digo, no hay posibilidad de conseguirse una cerveza por ahí. Me dice, Pantera, ya te la consigo. Yo creo que antes de que terminaran esos 5 minutos me había tomado por ahí 10. Pero me di cerveza. Bueno, ya la salida del estadio, bueno, ¿para dónde vamos a celebrar? Estadio lleno por todas partes. Y le digo, Perea, hermano, tocó caminar. Vamos rumbo hacia la 60, hacia San Juan. Y de repente un señor nos para en su carro y me dice, Panterita, ¿una fotico o qué? Vea, parcero. ¿Pero no habían taxis o qué? Nada. Me dice, parcero, vea, vamos para la 33. Nos llevas a la 33 y te tomas toda la foto que quieras. Oiga, de verdad que estos muchachos y muchachas, las que nos acompañan, esta es la esencia de la tertulia. Acá se cuentan cosas que en ningún otro medio de comunicación a veces resaltan, y es humanizar a un hombre que es más humano que cualquiera de nosotros. Yo quería saber si alguien más le quiere preguntar algo a la Pantera, lo que quieran, si le quiere hablar bien puede, hermano, por favor. Acérquese. O si quieren hablar de su barra, si quieren contarnos cosas, porque para eso vinimos acá a Bello, a Ottawa, para conocer más de lo que es el hincha de Nacional acá en esta zona. ¿Tu nombre? ¿Qué barra? Yo soy Diego Incapié, soy de la barra de los del sur, del combo de Cabañas. Primero que todo, darle las gracias a la tertulia por el espacio, a la Turbina por habernos acompañado. Segundo, Turbina, gracias por haber enterrado a Millonarios de por vida. Eso te lo voy a agradecer en el alma. En el alma te lo vamos a agradecer, Nacional y los del sur. Y sí te quería preguntar algo. Tengo entendido que jugaste en Suiza y jugaste en Arabia Saudita. Quisiera saber cuáles son las anécdotas más representativas o que más gracia te pudieron causar tanto en Arabia como en Suiza. Y muchas gracias. Bueno, mi primera anécdota en Suiza. Como es un país de rico, cuando yo dije, no, Suiza no roban, acá no pasa nada, yo me he comprado una bicicleta, una mountain bike. Me voy para la estación del metro, la dejo ahí con su candado. Cuando regreso de entrenamiento, yo miraba para todos lados, pero yo dejé mi bicicleta ahí, no la veía. Pues, pucha, se me robaron la bicicleta acá. Me voy todo puto para el club, le digo, aquí en Suiza no hay que no roban, por favor, no vaya a decir eso. Al día siguiente me regalaron una de $2,000. Y ya en Arabia, yo no sabía que allá se bañaban en... por individual, no como acá, que acá, sí, hablándolo vulgarmente, acá hay un baño para todos. Ahí nos quitamos la ropa, todo el mundo se ve hasta lo que no tiene. Allá en Arabia no, allá es cada uno en su cuarto. Entonces yo allá llego al camerino, llego quitándome la ropa, los guayos, todo, y cuando llego con un arabecito, pegó un grito, no. Y me tira una toalla. Tú no te puedes bañar ahí. Tiene tu cuarto número 17. Tú ahí es que tienes que bañar. Y yo, ¡ah! Y perdón que le... Y otra anécdota, hablando ya pues con Nacional, Copa Libertadores. Partido Nacional, llegamos a Los Ángeles para viajar a Tokio. Nos dieron unas pastillas que para dormir, porque el viaje era muy largo, porque el cambio de horario, íbamos a llegar dormidos. Llegamos, fue más despierto que un hijo de pucha. Nadie dormía. Cuando había el entrenamiento, dormíamos. Fue algo anecdótico, algo complicado, pero después se mejoró. Y tengo una anécdota cuando estábamos en el túnel, han visto así de estilo mundial, que salen los dos equipos, sabe el Milan, Nacional, y tú sabes, esos manes del Milan todos grandes, puta, esos manes todos grandes, puros guayos de taco como así de grande. Eso sonaba en ese piso así como suenan los caballos, así taca, 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 taca. Y me acuerdo que René decía, Pantera, no sé si les vamos a ganar, pero que los vamos a asustar. Ese, a eso íbamos, que lo queríamos dejar de último,
y fue la final contra el Milan, final del mundo, y recalco, final del mundo, porque ya hemos jugado una final del mundo, contra el Milan, que en ese momento era el mejor equipo del mundo, dirigido por Arrigo Sacchi, con una constelación de estrellas encabezadas por Franco Baresi. Y hay anécdotas del médico Hernán Luna, que es el empleado más antiguo que tiene Nacional, más de 30 años, que inclusive decía que el botiquín que tenía Nacional no se comparaba para nada con el botiquín que tenía el cuerpo médico del Milan. Es decir, y cómo ustedes los impactó la cultura japonesa. Hay mil anécdotas, pero hay unas de Jaime Arango y Andrés Escobar. ¿Cuál es la que más recuerda usted? No, de Jaime Arango me acuerdo después del partido. Ay, ay, ay. Ellos se van para un bar. Él y Chonto Herrera se van para un bar. Y allá se encuentran con Rijkaard y con Van Basten. Y qué, vamos a pelear con esos huevones, hermano. Y me van a pelear con los manes allá. Entonces, pero muchas anécdotas. Ellos decían que no iban a hacer 6 goles, que ese equipo de... Nosotros éramos el equipo de mafioso, éramos el equipo de indios. Y un país tercermundista. Tercermundista. Y Rijkaard les decía que no iban a hacer 6 goles. Y en el segundo tiempo, en el primer tiempo se dieron cuenta con quién estaban jugando porque les colocamos el balón al piso. Y ya para el segundo tiempo el Milan no atacaba, sino que nos esperaba. O sea, les demostramos de que el equipo estaba hecho y que era un buen equipo. Si los asustaron, dice aquí el compañero, ¿pudimos haber ganado esa final? Yo pienso que sí, la pudimos haber ganado. Pienso que Pacho pudo haber sido más atrevido. Él empezó a pelear con el Palomo y sacó de casilla al Palomo. El Palomo no entró al partido nunca. Y la verdad que fue un partido... Fue muy triste desperdiciar esa gran oportunidad que tuvimos de haber quedado campeones intercontinentales. Muchachos, Jota, ¿usted debutó en Nacional en a qué edad? Tenía 16 para 17. Debuté con Nacional y... ¿Qué año? 85, debut y gol. 85, un equipo malito. Ah, ese equipo, uy no, ese malito, equipo... Malito. ¿Ese era el equipo del Maño Ruiz? Era el equipo de Maño Ruiz, Juan Carlos Paz, William Knight... Era un equipo de verdad con bastante... Esos eran candidatos, de ahí hemos sacado varios candidatos para el tronco que recuerdo. Era un equipo demasiado, demasiado limitado. No, y había mucha... Lorenzo Carraps, el arquero, ¿no? Pregúntele a Jota, que yo creo que el técnico le decía a los compañeros de Jota, tírenle la pelota al negro y negro salve la patria, amigo. Yo me acuerdo los clásicos contra el Medellín. El Medellín tenía un equipo más armado que el de nosotros. Y el viejo me decía, vea, mijo, usted hoy va a hacer lo de Rambo. Usted se me queda solito arriba, todos los balones para el negro. Casi todos los clásicos salía a figura. Le hice muchos goles al Medellín. Tienen una buena hinchada, pero bueno, siempre las metí. Pero en esa época Nacional era un equipo muy regular. Teníamos un equipo media tabla. Me acuerdo yo empezando en Nacional, que no entramos a los 8. Eran uno de mis primeros partidos. Fuimos a jugar contra el Quindío en Armenia. Y me marcó. Ese día perdimos contra el Quindío en Armenia, no clasificamos. Y me asomé por la ventana del bus, yo estaba triste, estaba llorando. Y yo me asomo por el bus y vi una señora que estaba llorando. Y lo más bacano de esto de fútbol es que da revancha. Y después vi a esa señora abrazándonos a nosotros, años después, siendo campeones de la Copa Libertadores. ¡Qué belleza! Un aplauso para esos, si son tan amables. Jairo, a usted sí le han tocado épocas realmente duras de Nacional, tanto como jugador como hincha. Le han tocado épocas difíciles, realmente crisis, le han tocado como hincha de Nacional y como jugador. ¿Cómo ve el presente Atlético Nacional? Yo pienso que el presente Nacional, pues pienso que la hinchada está un poco alarmada. Está un poco alarmada por lo que se está viviendo con los resultados. De toda esta etapa, lo que he visto en los últimos partidos que han jugado, me gustó mucho el partido que hicieron contra Millonarios. La verdad que me contenté mucho, me puse muy feliz, pero el equipo ha estado muy regular. Pienso que es un equipo muy joven, hay que tenerle paciencia. Yo diría que para el segundo semestre vamos a tener un muy buen equipo. Eso mismo creemos nosotros.
Yo quería hacerle la siguiente pregunta y ya estamos por finalizar nuestra tertulia. Si alguien quiere acercarse, ustedes saben que esto no, es un compromiso. Es que compromiso. Eso es muy simple. ¿Quiénes son los que quieren ganar boleta para el partido del jueves? A ver. Necesito tres que suban. Tres que se quieran ganar boleta para el partido del jueves, que vengan. Lo que quería decir es que hoy en día el fútbol es que los extremos, que el interior, que el doble cinco, que hay que jugar por las bandas, que por el centro mucha gente, que el marcador de punta tiene función de lateral y luego de marcador. En fin, nos lo decían muchos sabios del fútbol como Maturana, que le están metiendo mucho tinte al fútbol. Uno ve los partidos de la época del 91, de la época de Trelles, de la época de Faustino, y uno ve una simpleza en el juego y una claridad para llegar en Nacional, que era a punta de algo tan sencillo como tocar, dinámica y definir. ¿De verdad ha cambiado tanto el cuento? El fútbol han tratado de cambiarlo con nuevos verbos. El fútbol seguirá siendo el mismo 4-2, 2-2. Han cambiado los conceptos hoy en día. Ya hoy en día hablan de carrilero, un carrilero que no manda un centro, un carrilero que no hace nunca un gol. Entonces cada vez vuelve a los equipos más limitados. Nosotros teníamos un Nacional que todo el mundo hacía gol. Hacía gol Andrés Escobar, hacía gol Perea, hacía gol El Chonto, hacía gol León Villa, hacía gol Alexis, Chicho, y arriba ni se diga. Todos teníamos participación de juego y hacíamos muchos goles. Bueno, dale, Pote, para que vamos finalizando. Simplemente quería que nos hable un poco de lo que hoy significan. Ya enseguida vamos a hablar de estas camisetas, muchachos, que tenemos acá, tiene una historia muy bella. Pero yo quería hablar de los canteranos. El técnico Autori ha puesto a debutar más o menos 9. Jorge B. me corrige, 9 jugadores, sí. 9 jugadores de la sub-20, sub-17. Y jugador que juegue bien, se endiosa el mismo, el que juegue mal, de pronto ya lo echamos hacia un lado. ¿Cómo se debe manejar o qué siente un canterano o un muchacho que debuta frente al reto de ponerse la camiseta Nacional? ¿De verdad asusta tanto? No es que asuste, hay que apoyarlo. Si ya saben que de hecho eres buen jugador. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo salí, imagínate, con 16 años, jugando con jugadores de 30, 30 y pico, ellos me fortalecieron. Ellos me decían, usted juega bien, no le dé miedo, pida la pelota y hágale. Eso es lo que pasó. Ahorita a estos pelos hay que darle la confianza, porque son buenos jugadores. Y también la hinchada, y tú sabes que esa hinchada verdolaga rugiendo en ese estadio asusta al que sea. Aquí tenemos otro hincha que le quiere preguntar algo a la Turbina. ¿Su nombre, de qué barra es? Es de Bello. Con el micrófono, mi hermano. Aquí yo represento al Carmelo. ¿Qué le quiere preguntar? James, ¿qué le quiere preguntar a la Turbina? Turbina, yo siempre le he querido preguntar una cosa. Usted jugó la final de la Libertad, ¿qué se siente cuando ustedes están en el camerino y están a punto de jugar un partido tan decisivo? La anécdota que tengo de la final de la Copa Libertadores, los penaltis. Cuando llegamos a los penaltis, me dice Pacho Maturana, me estuvo entrenando casi 20 días entrenando penaltis a los dos palos, derecha, izquierda, pero pégale duro, no quiero que me cobres un penalti. Porque hubo una época, yo cobré un penalti en el Mundial Sub-20, suavecito, amagué que le iba a pegar duro y se lo tiré por arribita al arquero. Me dice, eso es algo poco serio. Quiero un tipo serio en los penaltis, te me concentras y le vas a pegar duro. Elegí un palo, tengo los 4 fijos, Andrés, Palomo, René y vos. Ahí vamos bien. Con uno que bote, René ataja 2 penaltis y quedamos campeones. Arranca la serie. Arrancamos haciendo los penaltis. Cuando me toca el turno, yo trotaba, caminaba. Yo solamente escuchaba un ruido. Cuando llego ahí, acomodo mi balón, respiro, ¡pum! Seco. No sabe cuánto peso me quité encima cuando hice ese gol. No, me imagino. Esa caminada entre la mitad de la cancha y el punto de penales. Claro, pero como ya yo he hecho mi gol de penalti, le digo a Perea, vos le pegás duro ese balón, elegí un palo y dale duro, ¿sabes qué? No me digas nada.
no me digas nada, no me digas nada, que estoy concentrado. Calmate, no me digas nada. Y se fue, pum, lo botó. Bueno, yo quería apelar un poco a ese trámite del partido. Íbamos 0-0 en el primer tiempo con un 2-0 en contra. ¿Qué les dijo Maturana en el camerino? Pero no nos diga lo que siempre se han dicho en los medios. Díganos cosas, si los puteó, si les dijo. ¿Qué los hizo mover para esa reacción para el 2-0? Sencillo, nos puteó. Se vino el puteómetro. ¿Te van a correr o qué, maná de...? Ya tú sabes. No, no puedes ir aquí, el problema, hermano. Sí, sí, maná de huevones. ¿Van a correr o no? Entonces Bolillo viene dicho, esto es con papa yuca, maricones, pues, hermano, que vamos a ganar, pues. Pantera, vos qué, pues, vamos pa' turbo a coger para darlo, pues, hueputo. Un aplauso muy grande, que estas son las intimidades de verdad de una Copa Libertadores. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis porque tenemos una historia acá, de verdad, de esas que nos gustan, tan humanas en la tertulia. Y es la historia de esta camiseta que está en ese tamaño, y tenemos a un hincha que la usó cuando era niño y la trajo hoy para que se la firmara Trelles con el número de Trelles. Su nombre, y cuéntenos en un buen resumen cómo fue eso. Jote, buenas noches. Mi nombre es Mauro Palacio. Más duro, Mauro. Más duro. Mi primer ídolo fue la Turbina. En el año 1992 me regalaron mi primer camiseta con el número de John Jairo Trelles. Y para mí eso era lo máximo. Hoy aún la conservo y pues se le parte la voz al hombre. El ídolo pues de siempre, y uno ver ese amor que aún la Turbina tiene por el Atlético Nacional, es el mejor ídolo que tiene Atlético Nacional. Un aplauso, gracias. Y muchas gracias, de verdad. Muy amable, Mauro. Un abrazo. Pina, dale un abrazo, que lo merece, creo yo, hombre. Sí, dale el abrazo. Y bueno, y las otras dos camisetas que tenemos acá pertenece a un integrante de La Más Barra que quiero invitar. La Más Barra de la Tribuna Oriental. Los Más Bochincheros, La Más Barra. Espérate, que él quiere decir algo. Y me disculpa, la verdad que me dejó impresionar este chico con esta camiseta. Acá está detrás, sí. Le paso mi micrófono. En esa época nos patrocinaba Torino. Esa camiseta la utilizamos manga corta cuando jugábamos en el Atanasio, sí. Y manga larga cuando jugábamos en Bogotá. Y esa camiseta la regalé yo en Bogotá, y este chico aparece con esa camiseta hoy. Me dejó impresionado, la verdad que sí. Ahí está, como la primera Copa Libertadores. La primera Copa Libertadores. Bueno, cuéntele a la Turbina cómo la consiguió. La camiseta la conseguí con una persona de Bogotá que dice que después de un partido salió y la Turbina iba saliendo con el equipo, le entrega la camisa, y el día que la colgó, pues que la colgó 20 años, y hace 2 años me la ofrecen y la negocio. Y pues la camisa, además de ser manga larga, que es bien complicada, es como una variación de la SAM, que eran bastante difíciles. No, esa no tiene precio. Se abre la subasta. Bueno, Arlen, si quiere tomar la que está al lado suyo, si es tan amable, que esa también es de él, también pertenece a él esa camiseta, tiene un rotico y también la usó la Turbina. ¿Cuál es la historia de esa camiseta? ¿Y por qué ese número? ¿Por qué el 12? No, esa la trae por la final de la Libertadores. ¿Cómo? Esa la trae por la final de la Libertadores, pues por el recuerdo del 89. Ah, este es un recuerdo del 89, ya. Yo le contaba ahorita a uno de los muchachos, pues, que me preguntó, y era que la camisa yo la busqué 7 años, yo llevo 7, 8 años coleccionando, y hace 6 meses se la vi a una persona en la 70, caminando con ella como sin nada, y al fin, pues, después de un tiempo detrás de ella, la logré conseguir. ¿Y usted a qué se dedica? Estudio de Derecho. ¿Y cómo un estudiante de Derecho tiene plata para tremenda colección? Eso no es de plata, déjelo, eso es de paciencia. Hombre. Oigan, a este que de paciencia. Un aplauso, hombre, para el muchacho de la mamá. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Señores, ya vamos finalizando esta tertulia de hoy con el gran Turbina Trelles. Don Arlen, para que cerremos la tertulia de hoy. No, una noche muy agradable con JJ, un ídolo indudable del equipo. Goles por montones, yo creo que es el segundo goleador de Nacional. Sí, sí. Un excelente tertuliador, tipo lleno de anécdotas,
y gracias por habernos enriquecido esta noche, Jota, y a toda la gente que nos acompañó esta noche, muchísimas gracias. Hombre, dándole gracias a la gente, a toda esa hincha verdolaga que sigue. A los roños, muchachos, un saludo muy especial. ¿Por qué no sube un segundito? Venga, por favor. No, los muchachos de los roños que nos están acompañando. 18 años. En todas las canchas del mundo. Japón, 2016. Fuimos tres. Un aplauso, por favor, para los roños, hombre. Muchachos de los roños también. Eso es mucho, acompaña. Excelente. Ahorita. Le acaba de brindar un guaro. Ponte algo para cerrar la tertulia de hoy con la tertulia. Bueno, pues yo hay veces, Leo, usted sabe que me explayo un poquito, pero ay, ya hizo caras Arlen, vea, ya hizo. Si quiere entonces, Arlen, digo muchas gracias, buenas noches. No, de verdad que uno de los sentidos de la tertulia cuando Leo nos invitó a crear esta idea, la pulimos, la creamos, la agrandamos, era hacer este tipo de experiencias para los hinchas. Y llevar la Copa Libertadores, llevar una leyenda, buscar este tipo de recuerdos, contar anécdotas que no se ven en otros lados y llevárselos a ustedes acá y a ustedes a sus casas. Turbina, yo le quiero agradecer porque sabíamos que con usted íbamos a la fija a nivel de anécdota, risa y calidad humana. ¿Tiene usted cuántos años en este momento? 50. 50, se conserva mejor que muchos de los que veo aquí, especialmente Andrés, el de aquel 54. Y es un placer que estén acá. Yo les quiero agradecer a ustedes los que nos vinieron a acompañar. Hay gente que vino desde Medellín, Andrés de aquel 54 y en Caldas, por ejemplo. Y de verdad, gracias por acompañarnos, porque aquí somos tres los que aparecemos. Pero detrás de nosotros hay todo un equipo de producción de casi 18 personas que con las uñas empujamos esto, que le damos para adelante por el amor que le tenemos a lo que se logró con esto. Y por el amor que le tenemos a este club y porque sentimos que la hinchada nacional merece un proyecto como el nuestro, hecho con amor y con humildad. Muchas gracias a Ottawa también, muchas gracias a nuestro equipo de producción, Trelles, muy amable. Muchas gracias Leo, a usted. Muchas gracias Arlen por todo, a los que vinieron. Quiero agradecer a Santi que nos ayudó a invitar a mucha gente de Bello también. Y de verdad, gracias por estar acá y ha sido un absoluto honor. Que viva Atlético Nacional y que iba John Jairo, la Turbina Trelles. Gracias. Señores, yo le doy todos los agradecimientos a la gente de Ottawa Discoteca acá en Bello porque nos brindó una muy buena opción para todos ustedes. Como lo decía el Pote, a la larga lo que nosotros hacemos es para ustedes, los hinchas de Atlético Nacional. Como siempre, saludar a los que nos han apoyado, a la gente del Vino Hotel, que es donde está hospedado la Turbina Trelles, que nos han atendido súper bien, a la gente de Refrijuli, a los muchachos de Refrijuli ahí, a los muchachos de el Sur Digital, a la gente de Podium Fit, a la gente de Cambalache. ¿Qué me falta? Los muchachos de MP4, Amaranta, la gente de Artemasa, que nos trajo refrigerio hoy, a los muchachos de Nacional Espacio, por supuesto, a don Sergio, a Beto, mi primo, a don Pablo Jaramillo, a todos ustedes, al primo, nuestro fotógrafo, a Manuel, a nuestra community. A todos ustedes, hinchas de Atlético Nacional, que nos acompañaron el día de hoy, a usted, Pantera, gracias por acompañarnos, y lo dejo a usted para que despida a toda esta hinchada que lo quiere y que lo considera un... Leo, una cosa antes. Nos vamos a quedar a rumbear, ¿no? La verdad que todos los días de Dios... A Dios gracias, porque la verdad me ha permitido experimentar esto después de estar en una cancha, de poder interactuar con la hinchada. O sea, es como un día, yo quería meterme a la tribuna del sur, no me atrevía porque estaba muy loco ese día y me iba a meter, porque me invitaba, porque yo le decía a mi hijo, yo me acuerdo cuando yo hacía los goles, todos los goles los iba a celebrar a esa parte y a Oriental.
Y la verdad que me siento muy contento, pero muy contento de haber pertenecido a la institución como futbolista y ahora como hincha. Y la verdad que llevo a Nacional, bueno, imagínate, un regalo de cumpleaños, me regalaron este anillo, no saben la plata que me han ofrecido y soy feliz. La verdad que sí. Muchas gracias a usted, muchachos. Reyes, pero pare. Vamos a hacer una cosa loca aquí como la tertulia. Vamos a cerrar la tertulia como JJ Treyes celebraba los goles. Mira, el favor, Treyes, haga el bailecito, si me da el favor, ¿cómo lo celebraba usted? Regalen, ¿lo quieren o no? Treyes, regálenos el baile suyo aquí, por favor. No, es más, el pasito de reggae. Usted me va a hacer los pasitos y yo lo... Usted me va a hacer los pasos, sí, y yo le voy a poner a usted el hat-trick perfecto que le hizo al Cúcuta. Derecha, izquierda y de cabeza. Perfecto, perfecto. Listo, entonces el baile y le pongo los goles. Colóqueme primero los goles. Listo, entonces póngale los goles. Vamos a ver estos tres goles. Esta es la celebración. Los goles. Entonces estos son los tres goles. El hat-trick perfecto que hizo John Jairo La Turbina Treyes. Para que me pongan por favor los goles, porque esto fue contra el Cúcuta Deportivo. Yo creo que es una de las tripletas más bonitas que usted hizo. Sí, Turbina derecha, con derecha, izquierda y cabeza. Sí, señor. Derecha, izquierda y cabeza. ¿Y las boletas qué? Las boletas no quisieron venir. Qué cosa que los llamamos. Ah. Hay uno. Sí, señor, vea, el primero. No, ese no, todavía no, ahí viene. ¿Recuerda quién tapaba en ese Cúcuta? No me acuerdo. Ahí arriba, Juan Pablo. ¡Qué pase para tres! De derecha. Se pasa, Juan Pablo. Pase, Juan Pablo. El hat-trick suyo, Turbina. Cacarepa. ¿Qué conformó a ese equipo, John Jairo? Cachicho, Carepa, Juan Pablo. Ahí va Juan Pablo. Juan Pablo se lo comió. Se lo comió Juan Pablo. Oiga, y hace bien el enganche hacia afuera, ¿no? Bienísimo lo dice. Sí. ¿Cómo era el trato con Juan Pablo? Que era muy bien. Bien. Muy bien, con todos los chicos, muy bien. Estaba Neider, también estaba en ese equipo. Estaba... La verdad que con todo me entendí muy bien, la verdad, especialmente con Aristi, porque yo pienso que los delanteros siempre tienen que hablarse, o sea, y había muy buena comunicación. Ahí va el segundo gol, cabezazo. Véalo ahí. Baile, le estamos pidiendo. No, tranquilo, déjame. Mira, repítanlo porque no quedó. No. Si no lo puedes repetir. Señores, no, ya. Repítanlo por favor. No. Muchas gracias a todos, de verdad. Ahora sí, despida Leo. Señores, a gracias. Todos ustedes, muchas gracias por asistir a la tertulia verdolaga y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao.